Bueno, chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo y os traigo un nuevo resumen de lo que ha pasado en esta jornada 4, en esta semana que no ha habido Liga Santander porque ha habido periodo de selecciones y todo. Solo os traigo la Liga Smartbank, ¿no? Que es básicamente, yo creo que es lo que me interesa, porque la Liga Santander no solemos subir mucho, pero sí que la Liga Smartbank es donde está nuestro equipo, que es el Real Sporting de Gijón, y creo que es lo que os interesa porque yo creo que la gran parte que me sigue es del Sporting, ¿no? Así que, bueno, si os gusta este vídeo, dejar un like, suscribíos, que ya cada día somos más, cada día veo que más gente se suscribe y eso me gusta, eso me satisface y estoy seguro que algún día llegaremos lejos, pero en un largo periodo. Así que nada, chicos, suscribíos todos, dar me gusta, si os gusta el vídeo, si no os gusta, pues me podéis poner por comentarios. Pues si creéis que puedo subir más contenido, menos, o bueno, menos no creo, porque ahora que han empezado las clases y todo, no puedo subir mucho, ¿sabes? Por eso este vídeo está para el martes, miércoles y tal, pero estamos a jueves. No puedo subirlo antes, chicos, lo siento, pero bueno, aquí estamos para satisfaceros. Así que nada, chicos, eso. Suscribíos, dejad un like y comentar lo que os acabo de decir. Así que nada, vamos a ello, cracks. Vale, chicos, vamos a comenzar por lo que ha pasado esta jornada 4 de la Liga Smartbank. Bueno, que es básicamente lo que vamos a decir, cómo está la clasificación y todo. Y empezamos de viernes. Bueno, pues el día 6, el día viernes de la semana anterior, tuvimos al Racing de Santander Cádiz, que se llevó los 3 puntos el Cádiz, ¿no? Se recorrió toda la península pues para llevarse los 3 puntos. Y bueno, resultado satisface al Cádiz y no tanto al Racing, porque bueno, pues sigue perdiendo, no, o sea, no encuentra la victoria, pero seguro que la encontrará. Deportivo de La Coruña 0, Albacete 1. El D, porque en horas bajas, como le pillamos nosotros esta semana. Y el Albacete, que está bastante bien, yo lo veo bien este año, al igual que el Cádiz, que tiene 12 de 12, pero el Albacete tiene menos puntos, pero así todo, para lo que quiere ese equipo, el Albacete lo veo bastante bien. Málaga 0, Almería 1. El Almería, como ya sabéis, tiene un equipazo, ha metido mucho partner ahí, de muchos billets frescos y se lleva la victoria ante el Málaga. El Málaga, pues como el Depor, en horas bajas, para lo que quieren esos dos equipos, no están bien. Están fatal, pero remontarán. Por lo menos el Málaga, el Depor no sé, pero seguro que sí, los dos, porque son dos equipazos. Seguimos por el sábado, Extremadura 0, Numancia 0. No hay más, nada más que añadir. Fuenlabrada 1, Ponferradina 1. Y bueno, el Fuenla, que ya pasa de ganar a empatar, se la está sacando, tiene 10 de 12, va segundo en la clasificación, así que muy bien. Al Fuenla, muy bien también a la Ponfe, que se puso por encima, y al Fuenla, que bueno, pues metió ese gol en el final, ¿eh? No os creáis que fue un partido de que uno metió en el 6 y otro en el 32. Tenerife 0, Las Palmas 0, nada más que añadir. Y en esto tenéis el blog postpartido, el Huesca, partido de domingo a las 12, Huesca 1, Sporting de Gijón 0, tenéis el blog postpartido antes de este vídeo, o sea, os lo buscáis si queréis. Girona 3, Rayo Vallecano 1. Victoria muy contundente con 3 goles de Stuani, que es un delantero, es un punta de la Virgen. Es una virguería para segunda división. No sé qué hace en segunda división, pero bueno. 3-1. Mirandés 2, Oviedo 1. Oviedo, que está como pues último. Y ya, pues yo qué sé, a ver si, yo qué sé, suman unos pocos puntines ahí. Sabes que a ver si al Oviedo le va mal, a mí pues me da un poco igual, ¿no? Pero bueno, oye, a ver si, yo qué sé. Para entrar ahí en más al SEO. El Mirandés, que eso, sigue muy bien, ganando, perdiendo. Pero bueno, está ahí bien. Tiene unos puntines bastante frescos que ahora los revisaremos. Elche 1, Lugo 1. El Lugo, que consigue empatar a un partido difícil al Elche, ahí en la Comunitat Valenciana. Un partido muy difícil. Comunidad Valenciana, perdón. Alcorcón 0, Zaragoza 3. Victoria muy contundente del Zaragoza, que tiene otro equipazo y pues que se la está sacando, pues como la Almería, por ejemplo. Vamos a la clasificación. Vale, antes de terminar con este vídeo por la clasificación, quiero que prestéis atención. Esta aplicación se llama Mis Marcadores. Os lo buscáis o por App Store si eres de iPhone o si eres de Android por Play Store. Muy fácil.
Último, el último, el peor, el que no está haciendo las cosas bien, el Oviedo, un punto. Ahí. Le sigue el Extremadura con 2, el Racing de Santander con 2 y con 3 encontramos al Deportivo de La Coruña que nos medimos contra ellos esta jornada. Tendréis el blog postpartido el lunes seguramente o el martes, así me da tiempo. Y con 3 puntos también nos encontramos a Lugo y a Las Palmas, ¿vale? Con 4 ya nos encontramos a 5 equipazos, como son el Tenerife, Elche, Mirandés, Málaga y Numancia. Con 5 nos encontramos simplemente al Rayo Vallecano, a nuestro Sporting y a la Ponfe. Con 6 nos encontramos también, muy solitarios ahí con 6 solo, Albacete y Alcorcón. Con 7 Girona, con 9 el Huesca, con 10 el Fuenla, 10 también el Almería, otros 10 para el Zaragoza. Y 12 de 12, pleno de victorias para el Cádiz, que esta semana se mide contra el Girona. Primero contra sexto, sexto contra primero, como lo queráis llamar. Chicos, por aquí el vídeo. Antes de terminar con este vídeo, creo que los equipos que han empezado fuertísimo son Cádiz, Zaragoza, Almería, Fuenla y Huesca. Esos están arrasando, esos están muy bien. Aunque el Huesca ya ha perdido un partido, pero está muy bien. Al igual que el Girona, que tiene 7 puntazos, pero el Huesca ya le saca 2, el Cádiz ya le saca 5, ¿vale? Son puntines. Hombre, al Cádiz a nosotros nos saca 7, pero bueno, oye, es lo que hay. Chicos, si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, comentar para más vídeos así. Nos vemos. Lo dicho, chicos, si os ha gustado, si os gusta este tipo de vídeos que grabo todas las semanas, suscribíos para más, que vea yo ahí amor al canal. Dejar un buen like y comentar simplemente si os gustan estos vídeos o creéis que tengo que subir más contenido, si me tengo que esforzar más para conseguir más subs. Chicos, chao. Look into my eyes and show me.